¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca, que estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports, un partidazo con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Una ocasión histórica, Mario. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente 3 puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Así, con estos 11 juega hoy Atlético Huila. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, 2 puntas situados a la misma altura y 4 jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Vamos a conocer los titulares de la visita. El míster ha elegido también un 4-4-2 bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Esta puede ser buena. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Acá con este ganar! No puede ser. Este muchacho lo acaba de errar mejor que deje el control y deje de jugar. Impresionante lo que ha desperdiciado. Me parece, Fernando, que esto no termina en empate. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Ahí va la pelota en el área. Pase para meter el balón al área. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Buena intercepción. Ahí se le fue la bocha. Esto puede terminar en gol. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Hugo Rodallega. Ahí tiene. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa. Han regalado la posesión. Cuidado que puede terminar en gol. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Puede meter el centro. Es bueno el centro al área, la puede definir. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. ¡Qué buena bocha que metió este jugador, Marito! Es un crack para esto. Hay que tener mucha habilidad porque de tan corta distancia y encima levantando la cabeza antes de pegarle, muy poco lo saben hacer. Muy bien, prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más despierto que el rival y han marcado.
Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Juan Caicedo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Cuidado con esto, puede ser. Ahí están buscando el contraataque. Rojas. Gran pase, puede ser. Ojo con este pase, y ahora... Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esa pelota es buena, cuidado. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y la pizarra por ahora 1-1. Aaron Rivera. ¿Estaba en fuera de juego? Perdieron la pelota. ¡Ojo que se puede venir la contra! Hugo Rodallega. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Hay peligro en el pase, ojo! Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pase bastante peligroso. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Ahí va la pelota en el área. Marrugo. Ha estado sensacional el arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Esto puede terminar en gol. Vaya. Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1-1 el partido. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Controla la pelota y sigue. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Uy, casi! Juan Caicedo. Cuidado que puede terminar en gol. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Cuidado con esto y puede ser. Balón que va al segundo palo. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ahí se viene, la va a tener. Lo tapó en el fondo.
Le queda todavía media hora al compromiso. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Gran pase, puede ser. Gran centro. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Corta bien esa pelota. Han regalado la posesión. ¡Ojo con este pase! Y ahora se le fue la pelota. Enrique Serge. Dairo Mosquera. Esa pelota es buena, cuidado. Hay La pelota entra y sale del área sin peligro alguno. Pase bastante peligroso. Si lo clavan, lo ganan. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Después de este gol, que de momento les da el triunfo. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Si le abre un espacio, lo tiene. Enorme atajada del arquero para premio matador. Esa sí que parecía que iba adentro. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. En 10 minutos se termina todo. Hugo Rodallega. Enrique Serge. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Gol! ¡Con la pelota! Un gol para marcar una diferencia que define todo. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Hugo Rodallega. Enrique Serge. Rojas. Y sigue con su magia tocando el balón. Cuidado con esto y puede ser. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Dairo Mosquera. Y supera su marcador. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. Enrique Serge. Distinto es que lo que se viene es un cambio. Final del partido. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X. Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo ser.